Bendiciones a todos ustedes. Mi nombre es Roger Muñoz, del Ministerio Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. El próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, cómo lo demonios somete y cómo la persona queda totalmente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, si necesita más información, vaya a la página cristolibera.org. Ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder demoníaco. A todos ustedes, bendiciones. ¿Sabe qué? ¿Lo puedes sustentar dentro de Jehová que tú eres Sabaraike? ¿Sabe qué? ¿Lo puedes sustentar dentro de Jehová que tú eres el demonio más alto rango que está en esta mujer? Arriba tiene un jefe. ¿Sabes que arriba tiene un jefe? Ok, pero en el reino que tú estás ahora, el jefe eres tú. Ok, ¿y cuál es el demonio más alto rango que está después de ti ahí? Más alto rango, ¿cuál es el nombre? Ibalai. ¿Lo puedes sustentar ante tres jugadores que dice la verdad? Y verdad no tiene que ver contigo, nada que ver contigo, tú eres un reino independiente. Ok. ¿Sabes qué? Entiendo que tú estás ahí de que esta mujer pasó lo que pasó. Tú sabes, ¿sabes qué? Que la puerta que esta mujer que pasó dio la entrada a esta mujer. Y tú sabes que esa puerta, esta mujer confesó el pecado al Señor, ya perdonó a esa persona, y ya el trabajo de Dios se acabó ahí. ¿Sabrá qué? ¿Ya sabes lo que vas a hacer? ¿Sabrá qué? ¿Sabrá qué? Tú te quedas por lo pronto, ¿sabrá qué? Pero tú, tu hermano que está en tu reino, se van de ahí inmediatamente en nombre de Jesús para dentro del abismo. De eso que es verdad. ¿Quién? A mí. De eso que es verdad. En nombre de Jesucristo. ¿Quién? De eso que es verdad. En orden. En nombre de Jesús, orden. Estamos ante el Altísimo. No tienes ningún derecho legal. ¿Tú practicas karate? ¿Sabrá qué? ¿Los demonios se fueron? ¿Los demonios de tu reino se fueron, sí o no? ¿Sabrá qué? ¿Los demonios de tu reino se fueron, sí o no? No, porque eso responde sí o no. ¿Se fueron? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad? ¿Estás tú solo en tu reino, sabrás que ya? Ok, tu turno. Recoge tu cosa y te vas a estar para siempre. Te llevas todo tu demonio. Tienes demonio en la mata. Te lo llevas. En nombre de Jesús. Fuera de ahí, se acabó. Fuera de ahí, se acabó. Para siempre, es echado ese cuerpo, en nombre de Jesús, y eres enviado para dentro del abismo inmediatamente. En nombre de Jesús, tiene ningún derecho legal, se acabó el trato de esta mujer. Fuera de ahí, se acabó, libre esta mujer. Por el libre. En nombre de Jesús, llamo que se presente el demonio Yebalai. Sal de la oscuridad. Después te arrodillas dentro del Jehová Dios, llévala ahí. Llámalo, y bueno, llévala ahí, estás ahí. Llámalo, hermano, y llévala ahí, en nombre de Jesús, ya estás ahí. Llévala ahí. Llévala ahí.
ejerce? Kíbalay. Kíbalay, ¿tú tienes derecho legal sobre esta mujer? El demonio anterior se fue. ¿Lo puede sustentar a través de juego que dice la verdad? ¿Tú tienes demonios ahí en tu reino? ¿Tienes cuántos? Nombre de Jesús. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Kíbalay, ¿te escuchan, Kíbalay? Esto es la palabra de Dios. Tú sabes que soy mi Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Tiene todo el poder y toda autoridad. Si tú eres un alto rango, tú conoces la autoridad, tú conoces la palabra de Dios. ¿Correcto? ¿La conoces o no la conoces? Tú conoces la Biblia, conoces la palabra de Dios. Y siendo un alto rango, si tiene un demonio alto rango, quiere decir que tiene autoridad. ¿Sabe lo que es autoridad? ¿Correcto? Sí. Porque nadie que tenga autoridad va a desconocer la autoridad. Sí. Ok. Tú tienes que ver tú con cuánto demonio tienes tú en tu reino. En nombre de Jesús, dilo. Yes. ¿Lo puedes sustentar al detrás de Jehová que dice la verdad? Y la verdad, estamos ante el Altísimo. ¿Cuántos? 11. ¿Cuántos? Nombre de Jesús, dilo. Kíbalay, esto es santo, Kíbalay. Estamos ante el Altísimo, estamos ante el Supremo, el Altísimo, el Todopoderoso. Orden. Va a responder cada pregunta que te hagamos. ¿Cuánto, Kíbalay? 28. ¿Lo puedes sustentar ante todo el juego aquí, es la verdad? Te pruebo que mientas. ¿Cuántos? 38. ¿Lo puedes sustentar ante una jugada que dice la verdad? Kíbalay, no tienes derecho legal sobre esta mujer. Los demonios que están en tu reino, tú te quedas pronto ahí. Los demonios que están, todos están en tu reino, salen de esta mujer para siempre en el nombre. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones. Así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si usted desea más información, recuerden, cristolibera.org para que usted también pida ayuda y sea libre. Bendiciones. Chao.